Oso ondo, egunon guztioi eta ongi etorri gure agerraldi honetara. Aste artean izan zen gobernu kontseiluko bilkura eta gaur natorkizue anatutako hiru erabakien berri ematera. Alde batetik lurralde garapenerako programa diru laguntzako onartu genituen, guztira 200.000 €. Bestetik, ogasuneko lan publiko eskaintzaren ogasunarekin zerikusia zuen azterketaren data zehazture egin genuen eta horren berri emango dizuet, eta bukatzeko langileen soldata igoerare onartu genuen. Lehen erabakiari eutsiz, diputatuen kontseiluak, joan den astarteko bilkuran, Industria 4.0 eredutik abiatutako lurraldea garatzeko programari dagozkion diru laguntzak onartu genituen. Eta 2018an 200.000 € xeatuko ditugu horretarako. Garapen agentziarekin batera, industria enpresa txiki eta ertainen egoerari buruzko azterketa bat egin genuen. 4.0 industria ereduak lehiakortasuna hobetzeko eskain ditzakeen aukerak, utxune nabarmenak, hau da, ahuleziak, eta nola ez, indarguneak edo potentzian agerian jarrita, ondorioztatu genuen aukerak bagenituela, aukera berriak ez duela gure enpresa txiki eunari laguntzeko. Eta horrela, lurraldeko garapen agentziak, 20 eta 100 langile bitarteko Gipuzkoako enpresa guztiekin elkartu dira dagoeneko, guztira 500, ez da nola nahiko zenbatekoa, bakoitzaren egoera aztertzeko eta kasu batzuetan 4.0 industria ereduaren kontzeptua ere azaltzeko. Astarketa horren emaitzak aztertuta, 80 enpresa inguruk ez dute inolako esperientzirik eredu horrekin, baina abian jartzeko baldintzak betetzen dituzte. Bai egiten duten proiektuengatik edo bai enpresaren beraren egiturarengatik. Diagnostiko horretan oinarrituz eta asteartean onartutako deialdiaren bidez, 10 agentzia lanean hasiko dira, bakoitzak 4 enpresa babespean hartuta eta 4.0 eredura aldatzen lagunduko die esan bezala gure enpresa eunari. Zein gaietan, marketingean, merkaturatzean, estrategian edo teknologian behar duten laguntza eskainiz. Urtebeteko lan plan bat egingo da, 2019an inbertsio proiektu bat aurkeztu ahal izateko. Enpresa txiki eta ertainek pisu handia dute gure lurraldeko sare ekonomikoan, bereziki industrian, behin eta berriro aipatzen dugun bezala. 900 enpresa txiki eta ertain baino gehiago ditugu gure lurraldean, guztira 31.000 lanpostu baino gehiago dituztenak, eta horrek baita ondo adierazten du, Gipuzkoako industriak zein nolako lanpostuak sortzen dituen. Hortaz, gure ekonomiaren susperraldia sakontzeko, gure enpresen lehiakortasuna indartzeko, eta enpresa sare lehiakorragoa izateko, aldatze bide horretan dirulaguntza hauek beharrezkoak direla pentsatzen dugu. Decía que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes las subvenciones correspondientes al programa para el desarrollo territorial a partir del modelo de Industria 4.0, al que vamos a destinar en el 2018 200.000 €. Junto a las agencias de desarrollo y aprovechando su cercanía en las diferentes comarcas, se ha realizado un diagnóstico de situación de las pymes industriales en relación a las oportunidades de mejora competitiva que les pueda ofrecer el modelo de Industria 4.0, visibilizando en ese estudio cuáles son las carencias, los puntos fuertes y especialmente todo el potencial que puedan presentar estas pequeñas empresas del territorio. Y las agencias de desarrollo se reunieron con todas las empresas de Gipuzkoa de entre 20 y 100 empleados, en total 500 empresas, para realizar un diagnóstico de situación de cada una de ellas y en algunos casos además introducirles en el concepto de la industria 4.0. En el diagnóstico se concluyó que había alrededor de 80 empresas que no tenían experiencia con este modelo, pero que tienen condiciones para implantarlo bien por su producto o bien por la propia estructura de la empresa.
Por tanto, con todo ese conocimiento, con todo ese diagnóstico y de la mano de la convocatoria aprobada este martes, las 10 agencias de desarrollo van a trabajar con 4 empresas cada una, 40 en total, para que puedan realizar estas empresas la transición al 4.0. Y vamos a ofrecerles, por tanto, apoyo en cuestiones ligadas al marketing, a la comercialización, la tecnología, la estrategia y vamos a realizar, por tanto, un plan de trabajo de un año con vistas a poder presentar un proyecto de inversión en el 2019. Huelga decir que las pequeñas y medianas empresas tienen un gran peso en el tejido económico del territorio, especialmente, además, evidente en el sector de la industria, sector en el que hay más de 900 pymes industriales que en su conjunto generan más de 31.000 puestos de trabajo en el territorio de Guipúzcoa. Además, en muchos casos es un empleo de calidad y casi la mitad del empleo total de la industria guipuzcoana. Estas ayudas son imprescindibles para apuntalar la recuperación económica, reforzando la competitividad de nuestras empresas y la transformación del tejido empresarial hacia un modelo de empresa mucho más competitiva. Bestaldetik eta bigarren erabakiari eutsiz, ogasuneko lan publiko eskaintzaren data ere zehaztu genuen. Zerga iruzurrari aurre egiteko pertsonal teknikoaren lan publikoko eskaintzari dagozkion azterketen eguna urtarrilaren 11ean izango da. Hor hasiko dira azterketak. Urtarrilaren 11ean. Ficoba azokan izango dira, antxe izango dira azterketak, eta bai aurreratzen dugula, 451 lagun aurkeztuko dira, Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzetako Departamentuan lan egiteko deialdi honetara. Lehiaketa oposaketa bitartez eta txanda librean atera diren 35 plazetarako. Beraz, data, badakite askok galdezka ari zirela, data esan bezala urtarrilaren 11ean izango da. Lan publiko eskaintza honen bitartez, gainera bai azpimarratu nahiko genukeela, baliabide gehiago edukiko ditugula Gipuzkoako Foru Aldundian guztion kalterako diren portaera hoien aurka aritzeko. Politika publikoak eta ongizate sistema mantendu eta indartzeko beharrezkoak diren baliabideak kentzen dizkigu iruzurrak. Eta horri aurre egin behar diegu eta hortarako garbi daukagu baliabide gehiago baditugula. Bai teknologikoak, baina baita giza baliabideak ere. Eta guk behintzat lan publiko eskaintza honekin hori hobetu nahi dugu. Decía que la fecha de los exámenes correspondientes a la OPE para el personal técnico contra el fraude fiscal tendrá lugar el día 11 de enero del 2019 en el recinto ferial de Ficoba. 651 personas han presentado a la convocatoria para optar por turno libre y mediante concurso oposición a las 35 plazas de técnico técnica superior de Hacienda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y la medida hará posible contar con más medios para hacer frente a una de las principales prioridades de la institución foral, como es el de la lucha contra el fraude fiscal. Por tanto, necesitamos más personal, necesitamos más herramientas tecnológicas, más sistemas para detectar el fraude fiscal, combatirlo, y para ello entendíamos también que era necesario pues, contar con más personal. Por tanto, una de las principales OPEs al terminar esta legislatura va a ser este ligado al fraude fiscal. Y sensibilización también queremos destacar cuando hablamos del fraude fiscal contra los comportamientos fraudulentos que nos perjudican a todos y todas porque están restando recursos para mantener y reforzar políticas públicas y especialmente nuestro sistema de bienestar social. Eta bukatzeko soldata igoera. Kontseiluak ere onartu du Foru Aldundiko langileen soldatak 1,5 igoko direla 2017koekin aldean, 2018ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Eta 0,25 gehiago 2018ko uztailaren batetik aurrera. Erabaki honekin, beste behin argi eta garbi adierazten du Foru Gobernuak duen konpromisoa sektore publiko indartsua, egonkorra eta kalitatezkoa izan dadin. Eta herritarrentzat, goi mailako zerbitzuak bermatzen dituzten baldintzak dituena.
eta hautarako ulertzen genuen, hau aspaldiko zor bat genuela etxeko langileekin, eta ustez horrela ere, ba, esan bezala, saiestu egiten dugula, bintzat aurre egiten dugula, ezta? Beraz, erabakia arrazoizkoa da gure ikuspuntutik, eta egoera ekonomikoaren hobekuntzari ere erantzuten dio. Decía que finalmente el Consejo de Gobierno Foral aprobó que con efectos de 1 de enero del 2018 las retribuciones del personal al servicio de la Diputación Foral tengan un incremento del 1,5% con respecto a las del año 2017 y un incremento adicional del 0,25% a partir del 1 de julio del 2018. Es compromiso de este Gobierno Foral contar con un sector público fuerte, estable y de calidad, con unas condiciones que garanticen unos servicios de alto nivel para la ciudadanía. Era, por tanto, también un compromiso y una deuda también que teníamos con los trabajadores y trabajadoras del ente foral y, por tanto, entendemos que es una decisión razonable y que responde también, porque también se puede tomar este tipo de medidas, uno, porque así nos lo facilita también la ley y los presupuestos aprobados en el Estado y porque también la situación económica ha mejorado y con una mayor recaudación también se pueden adoptar este tipo de medidas. Hauxe, Gobernu Kontseiluko erabakiak, hemendik aurrera zuen galderei erantzuteko prest. Yo quería preguntarle, señor Lasa, si ni tiene algún detalle más sobre lo que pudo ocurrir ayer en Gaintxurizketa con ese el fallecimiento de ese menor que estaba tutelado por la Diputación. Bueno, nos encontramos ante un grave accidente, un accidente lamentable, y en estos momentos se está investigando lo que aconteció en ese accidente. Nosotros no somos los que investigamos ese accidente, en este caso es la propia Ertzaintza la que analiza lo acontecido allí, y por tanto nosotros no podemos proporcionar ningún dato más. Saben todos ustedes que Maite Peña estuvo allí y, como entenderán, y todas las cuestiones ligadas a las políticas sociales, no aportamos ni un solo dato de índole personal. Pero sí nos gustaría, y aprovecho esta ocasión, para transmitir nuestras condolencias a los familiares y amigos y también a todos aquellos que han estado cuidando de esta persona. Bai, horrelako istripuak gertatzen diren bakoitzean, ohikoa denez, bueno, momentu honetan aztertzen ari gara, zer gertatu zan istripu horretan, Ertzaintza ari da han gertatutako guztia aztertzen, eta guk momentu honetan jakinda Maite Peña egon zala, beraz departamentu horretan dauden pertsonen inguruan guk ez dugu inongo datu pertsonalerik erarazten, azaltzen, beraz ez dugu inongo datu berririk, baino bai nahiko nukela une gogor hauetan, bestarkada estua bidali, hilako mutikoaren familiei, gertukoei, eta azkenengo urte hauetan hartatze lanetan ibili diren pertsona guztiei. Le quería preguntar con respecto a la OPE de Hacienda, las contrataciones de 6 meses que se anunciaron, ¿el proceso es diferente, es el mismo examen? No, son dos cosas diferentes. Por una parte, esta es una bolsa de trabajo para la campaña de renta y para que luego algunas de esas personas, 10 en concreto, puedan llevar a cabo labores ligadas al IVA mecanizado. Eso es una bolsa de trabajo y aquí estamos hablando de una OPE para las 35 plazas que aprobamos. Es verdad que puede coincidir que haya personas que se presenten a las dos. O sea, una vez estudiado, ¿no? Te vas presentando y... Esan duzu, baliapide gehiago izango dituzuela, baina plaza berriak sortuko dira, ara lehen dikere badauden plazak dira 35 horiek. Ez, plaza berriak izango dira. 35 plaza berri izango dira. Bai? Lehen az gainera, 35 lagun gehiago egongo dira fijo lanean. Hori da. Bale. Beste kontu bat, opor fiskalien inguruan Arabako Diputazioa libre utzi du, auzitegi gorrenako osoko ezpanago, ez dakit Gipuzkoan enpresaren batek zuen aurrean elegitaren bat jarri duen, ez dakit kasu berean zaudeten zuek. Bueno, lehenik eta tabein ezan Gipuzkoan ez dago gula kasurik, Gipuzkoan ez dago inungo kasurik honekin zer ikusia duen kasurik ez daukagu,
eta beste aldetik edezan opor fiskalaren inguruko auzi guztia guretzat bueno, aspaldiko kontuak dira, kontu zarrak dira, eta guk horrelako epaia espere genuen, beraz zarrak berri, ez dago zer aipatzerik, eta ba, kasu honetan, eta gure kasuan, ba, esan bezala, ez daukagu antzeko kasurik gurean. Decía que es una sentencia en la línea esperada, que aporta certidumbre, pero que también es verdad que en el caso de Gipuzkoa no hay ningún caso similar en los tribunales. Por tanto, todas las cuestiones ligadas a las vacaciones fiscales, pues yo entiendo que ya son casos juzgados, analizados y son cuestiones del pasado. Bai, beste galdera bat, Belabietako tunelean ematen du beste jausketaren bat egon dela, segi guztu ze egoeratan dagoen tunel hori, eta gero gaur irakurri dugu beste 15eko zenbait tunel egoera beretsuen daudela edo interbentzioen bat eskatuko luketela, bi hizkuntzatan mesedez. Bai, errepideko zailak dagoeneko azterketak egin ditu, tunel guztien egoera zein den, eta horren inguruan ere plan bat ere badauka. Eta ikusiko dugu ez bakarrik datozen aurrekontuetan, datozen horrekontetan ikusiko dugulako zenbait tunelen konponketak bideratzeko diru lerro berriak izango ditugula. Hori alde batetik, beraz, ikerketa eginda, egora badakigu zeintzuk ikerketa eginda, badakigu baita nun dauden ahuleziak eta zer hobetu behar den, eta gainera diru partida berriak izango dira aurrekontuetan, obra guztiak ere garatzeko. Guk azken batean segurtasuna bermatu behar dugu, erakunde bezala, eta lan guztiak aurreikusita daude. Beraz, esan bezala, aintzan nahi horbidek emango du, xetasun guztiak, baino bai aurreikusten genituela tunel hoien egoera, guk segurtasuna bermatu behar dugu, lan batzuk dagoeneko abian daude, eta beste batzuk ere aurreikusten dira egitea datozen hilabeteetan. Decía que la situación de algunos de los túneles del territorio de Guipúzcoa han sido analizados desde un punto de vista de la seguridad. Está previsto nuevas actuaciones, algunas ya se están llevando a cabo y veremos también que para llevar nuevas obras que garanticen completamente la seguridad y que además puedan cumplir todas las directivas y directrices europeas, pues habrá nuevas partidas. Pero sí es verdad que los túneles del territorio de Gipuzkoa son seguros, pero que hay que mejorar y hay que continuar manteniéndolos. Belabietakoaren inguruan zehaztasunik? Zehatz, mehatz ez, ez dakar. Ni beste bat daukat inok ez bali ma. Aste artean politika orokorreko zera da? Ez da bai da, bueno, jakineko nuke bizkate aldundiak, maiaren gainean ze jarriko duen zein gai zehatz edo garrantzitsu azpien barratuko dituen, bietan. Bai, bueno, labur-labur, buru belarri gaudelako, eta bat diputatu nagusia ari da gai honetan, behari da momentu honetan, ba, departamentu guzti datuak eskatuz, ba, ondo osatzeko bere diskurtsua, ezta? Bi klabe ditu, eta horren inguruan arituko da diputatu nagusia, datoren asteartean. Bai, alde batetik, Gipuzkoarrei emandako hitza bete egin dugu. Eta goratuko duzute denok, nola legaldi honetan, kudeaketako plan estrategiko bat onartu genuela, 9 ildo estrategikoekin, ekintzak eta ekimenak danak zehaztuta dauden plan bat onartu genuen, eta orain, tokatzen dena da, horren berri ematea. Zein izan den gure betetze maila. Aurreratzen dizuet, betetze maila oso altua izan dela, betetze maila 80%-etik gorakoa da, jada, egia da oraindik badagoela zer egin kudeaketa planen estrategiko hori dena betetzeko, baina nik uste gardentasun osoz, diputatu nagusiak datuekin, emaitzekin, ondo adieraziko duela kudeaketa plan horren betetze maila. Batzuk aipatzearen, pasaialdeko bergaitzea, deskarga, zaborren tratamendua, gobernantza zein jarduera ekonomikoaren sustapena. Bueno, horiek gure ustetan izango dira, ba, mai gainean jarriko diren gaiak, eta horren inguruan zer esan genuen egingo genuela, nola egin dugun eta nola dauden hori guztia aztertuko dela.
Eta gero, bigarren zati bat ere, gure ustetan egongo da, edo behintzat diputatu nagusia saiatuko da, mai gainean eta eztabaidagai jartzen. Eta da etorkizuna. Egitekoak ditugun horiek guztiak mai gainean jarri, proiektu estrategikoen inguruan ere ondo azaldu zer egiten ari gara, eta ulertzen dudanez, ba, zahartzaroari, zibersegurtasunari, elektromugikortasunari, aldaketa klimatikoari eta euskarazko inkus entzunezkoei lotutako erreferentziazko zentroen aurrera pausoak, obrak, ekimenak nola dihoazten ere aztertuko ditugu. Gure ustetan, momentu honetan, oraindik ere hala ikusten dutelako Gipuzkoarrok gizarte politikak, ekonomiak eta enpleguak hoiek dira oraindik ere gobernu jardueraren ardatz nagusiak eta hoien inguruan ere arituko da diputatu nagusia. Eta ezin ere ukatu eztabaidagai izango delako, halaber Euskal Autonomia Erkidegoko estatus politiko berriaren oinarriak eta erabakitzeko eskubidearen erakundetzea defendatuko du diputatu nagusiak, eta herritarren aldeko politikak bultzatzeko, bueno, jarraitu behar diren bideak ere urratuko dira. Baino, bai, nik ustet bi mesutan, bi hitzetan esateko, alde batetik diputatu nagusiak orain arte egindakoa bere hitza bete duela adieraziko du, eta beste aldetik etorkizuna. Etorkizuna, nola bermatu barra daukagun Gipuzkoa, gobernantza berri baten alde eginez, etorkizuna eraikitzen inguruan dezkagun proiektu guztiak horiek ondo asaltzen, eta hori bai egoera politikoaren inguruan ere, segurazki azterketa politiko bat ere egingo du, Gipuzkoaren gehiengo baten iritziak aintzat hartuta. Decía que dos mensajes o dos ideas clave que va a intentar trasladar el diputado general en el debate de política general, que ya está preparando, que ya está solicitando datos y números a los diferentes departamentos, ¿no? En primer lugar, esta diputación, de la mano de Marco Lolano, del diputado general, ha cumplido la palabra dada en un, y así además se refleja en el grado de cumplimiento del plan estratégico de gestión que se aprobó a principio de legislatura. Por tanto, Marco Lolano, el diputado general, y todo su equipo, podemos decir, al terminar esta legislatura, que hemos cumplido con la palabra dada, que lo que se recogía en el plan estratégico de gestión se ha cumplido en un 90%. Y cuestiones ligadas al tratamiento de los residuos, a la regeneración de Pasaialdea, a la nueva gobernanza, a la actividad económica, por supuesto, las políticas sociales. El grado de cumplimiento ya es superior al 90%. Y para este final de legislatura, que todavía nos quedan algunos meses, estamos convencidos que vamos a intentar por lo menos cumplir en lo que se pueda al 100%. Por tanto, es el momento de rendir cuentas. Es el momento de rendir cuentas y explicar con detalle a la ciudadanía lo que se ha cumplido y cómo se ha hecho. Y encargado los temas que estaban pendientes y que estaban parados, que estaba bloqueado, un territorio que estaba bloqueado, superado todo ese tiempo, podemos decir que ya Gipuzkoa afronta con éxito el futuro del territorio. Y esa va a ser el segundo bloque de los temas que quiere tratar el diputado general en el debate de política general. Y, por tanto, va a dar cuenta del avance de los centros de referencia que se están trabajando dentro de la dinámica Etorkizunarekin, con toda la ciudadanía, asociaciones, tejido empresarial. Atención al envejecimiento, la ciberseguridad, la electromovilidad, el cambio climático, el impulso del centro de audiovisuales en euskera. Bueno, son muchos los centros de referencia, son muchas las iniciativas que se están recogiendo en Etorkizunarekin, y de todo ello también creo que es importante, porque además es lo que principalmente reclama la ciudadanía, ¿no? Que abordemos las cuestiones de futuro, que podamos dar certidumbre, seguridad, que apostemos realmente por un nuevo modelo de gobernanza para abordar las cuestiones ligadas al futuro de una manera mucho más abierta y mucho más compartida. Y también vamos a, me imagino, que todo el debate, o por lo menos al diputado general le gustaría que todo el debate que se tiene que celebrar en las juntas generales pivote sobre el refuerzo de las políticas sociales. ¿Qué hacemos para mantener este modelo de las políticas sociales en el territorio de Gipuzkoa a futuro, en una sociedad cada vez más envejecida?
por supuesto, la actividad económica, cómo seguimos haciendo sostenible y reforzando la actividad económica en el territorio y generando nuevo empleo y empleo de calidad. Y estas son las cuestiones ligadas a la gestión, y creo que no podemos olvidar también que en el plano más político, el diputado general, como lo ha hecho como representante de la mayoría de la sociedad guipuzcoana, también defenderá las bases del nuevo estatuto político para Euskadi y la institucionalización del derecho a decidir para seguir creciendo y seguir impulsando políticas al servicio de la ciudadanía e identificándose además en estas cuestiones pues, con la mayoría de la sociedad guipuzcoana y de sus representantes en la Cámara del territorio de Guipúzcoa. Por tanto, sin obviar las cuestiones políticas, sí creemos que el debate de política general del territorio de Guipúzcoa, el que se va a generar el martes, tiene que servir para rendir cuentas, ver lo que hemos cumplido y cómo lo hemos hecho, apostar por el futuro con los centros de referencia, sin obviar la cuestión política, porque también es una manera también de abordar el futuro del territorio de Guipúzcoa.